Tenga a palabra un membro da aula castelao de filosofía, don Alexandre Zendón González, para presentar a Andúsa Araya, Jamudi, un Cando queras. Boa noite, boa tarde. Usaraya Hamoudi é, é un político saharaui representante da fronte polisaria foi primeiro ministro da República Árabe Saharaui Democrática en dúas ocasións. Usaraya naceu en Dakla Estudou economía na Universidade da Habana, Cuba. Ocupou diversos cargos no goberno saharauí no exilio. Comezou a súa actuación política institucional como ministro de comercio e desenvolvemento cando o exministro de educación, Mohamed Lamin ou se converteu en primeiro ministro en decembro de 1985. Foi nomeado primeiro ministro en 1993 e serviu por un período de dous anos. Logo, desempeñou o cargo de ministro de Desenvolvemento Económico e Comercio. Posteriormente, converteuse novamente en primeiro ministro entre 1999 e 2003, período durante o cal tamén desempeñou o cargo como ministro do interior. Logo, pasou a servir como gobernador do baliato de Esmara. Busaraya foi nomeado representante do Polisario en España en 2008, en sustitución de Brahim Ghali, que se converteu no representante en Alxeria. Cando, Bra... cando Brahim Ali se converteu en presidente da Rast, Busaraya sustituíu-no como representante do polisario en Alxeria. Na actualidade, é ministro de Educación. Dende Aula Castelao de Filosofía, queremos agradecer profundamente a súa presenza, ose connosco, para impartir a lección de clausura desta 36ª Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Fronteira. Tamén queremos desta maneira homenaxear a loita do povo saharaui para conquistar a súa soberanía e denunciar unha vez máis a súa insusta e dramática situación por mor da ocupación marroquí. Unha situación que obriga a aturar un dobre exilio, interior e exterior, separados entre sí os seus habitantes e confinados en pequenos lugares do seu vasto territorio, entre as cidades ocupadas do Sáhara Occidental e os campos de refugiados de Tinduf en la Xeria. A fronteira entre ese interior e exterior está demarcada pola triste existencia do chamado e pouco coñecido muro marroquí, un muro que foi avanzando sucesivamente e agrandándose para impedir o libre movimento do povo saharaui, a ocupación da mesena parte do seu territorio e a usurpación dos seus recursos por Marrocos. Outro muro da vergoña, outra fronteira física e económica instaurada mediante a lógica da dominación e a, e a conculcación absoluta dos dereitos do povo saharaui. 2.270 km de barreiras, de pedra, de area, de aramado, de miles de militares e de minas que se contan por millóns, un muro vergoñento financiado por Arabia Saudita, construído por enxeñeiros israelitas e ignorado pola comunidade internacional que relega o ostracismo ao povo saharaui. Ese ostracismo constitúe outra fronteira, se cabe máis infranqueable, construída con outros elementos como a desinformación ou desinterese pola sorte que corre nas persoas saharauís e os intereses económicos, xeoestratégicos e xeopolíticos de Marrocos, Estados Unidos, Francia, Israel, Arabia Saudita e o cinismo dos herdeiros do imperialismo español en Madrid que prefiren desviar a atención para agotar as súas vergoñas cara a outros lugares como Venezuela. A súa soberanía política é negada, así como a súa capacidade para autogobernarse e elixir libremente o seu presente e futuro no seu territorio, un pobo asoballado polo colonialismo primeiro español e logo marroquí, un pobo que lega chamando pola súa, clamando perdón, pola súa liberdade dende a Constitución do Movimento para a Liberación do Sáhara e da fronte polisaria hai máis de 50 anos. Musaraya, grazas de novo por estaros aquí, apoyamos a vosa loita, compartimos a vosa esperanza, desexamos a vosa victoria, queremos que cuidades vivir en paz no voso país. Aguardamos con impaciencia las tuyas palabras. Bendito. Sí. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Siento no poder intervenir en gallego. Tampoco lo voy a hacer en árabe, trataré de hacerlo en español. Gracias, señora presidenta de la Asociación Cultural Aulas Castelao de Filosofía. Señora presidenta, permíteme expresarle mis más sinceras gratitud por esta invitación de participar en la clausura de la 36 Semana Gallega de Filosofía. Señoras y señores, yo vengo del Sahara Occidental, territorio que se encuentra en el noroeste de África. Ese territorio limita al norte con Marruecos. Al noroeste limita con Argelia y tiene fronteras al este y al sur con Mauritania. Y limita al oeste con el Océano Atlántico. Estas son las fronteras que reconoce la Comunidad Internacional para Sahara Occidental y son las que están publicadas en la cartografía de las Naciones Unidas. También son las fronteras que reconoce y contempla la Unión Africana en su carta constituyente, porque la Unión Africana que se. La organización a la que pertenece todos los países africanos, incluida la República Saharaui, contempla en su Carta Constituyente que solo reconoce las fronteras heredadas de la colonización. España colonizó el territorio desde la Conferencia de Berlín de 1885, aquella conferencia en la que las potencias europeas se repartieron en África. Pero es a partir del 36 de 1936 que España empieza a tener presencia activa e intensa en el territorio. Antes no, España prácticamente estaba ausente en su colonia. Los años 60 y 70 del siglo pasado fueron el auge de los movimientos de liberación en África. Y en el Sahara comienzan las reivindicaciones nacionalistas, surgimiento del movimiento de vanguardia de Basiri. Que fue aniquilado y disuelto el 17 de junio de 1970, y en 1973, el 20 de mayo, se da a conocer el Frente Polisario. Estos son los únicos movimientos de liberación nacional que han habido en el Sahara. En 1974, España comunica a las Naciones Unidas su intención de celebrar un referéndum en el territorio para el cual llevó a cabo un censo de la población. Pero nada más ocurre esto, inmediatamente Marruecos y Mauritania presentan o reclaman ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que el Sahara es parte de sus países. El dictamen del tribunal fue inequívoco. No hay relaciones de soberanía entre Marruecos y Mauritania por una parte y el Sahara por otra. Es decir, que el tribunal fue tajante en su dictamen. No hay ninguna relación de soberanía entre Marruecos y el Sahara ni entre Mauritania y el Sahara. Y aconsejaba que se debe celebrar el referéndum. Aún así, España entregó el territorio. A pesar del dictamen, España entregó el territorio a Marruecos y a Mauritania. Abandonando las responsabilidades que le exige el derecho internacional, que son celebrar el referéndum en el territorio o entregar la administración del territorio a las Naciones Unidas, que no hizo ni una cosa ni otra. España no concluye el proceso de descolonización. ...que le corresponde como potencia colonizadora? España no estaba legitimada entre al territorio a terceros según las resoluciones de las Naciones Unidas. Marruecos se independiza de Francia en el año 1956, en el marco de las fronteras que dejó la potencia colonizadora y que reconocen las Naciones Unidas. Estas son las primeras fronteras que se le reconoce a Marruecos a nivel internacional. Cuando Francia sale en 1956, deja bien trazar las fronteras marroquíes. En 1960, se independiza Mauritania de la colonización francesa. Marrocos inmediatamente reclama este territorio como parte de su reino. Y con ello, marca nuevas fronteras que terminan en el río Senegal. El río Senegal es el río que marca la frontera entre Mauritania y Senegal. Marrocos dice: Mi frontera termina en el río Senegal. Por lo tanto, todo lo que está. De, ...al norte del río Senegal... ...es parte de Marruecos, ...es decir, que son nuevas fronteras... ...después de la que dejó Francia... ...en 1962 Argelia... ...alcanzó su independencia... ...después de una guerra sangrienta... ...y Marruecos invade el suroeste... ...lo invade militarmente... ...invade el suroeste del nuevo país... ...las regiones de Bechar y Tindouf... ...que constituyen gran parte del territorio argelino... ...son regiones en la parte sur de Argelia... En la parte del desierto y son regiones bastante amplias. Marruecos la invade militarmente, reclamando que esa parte de Argelia le corresponde históricamente. Por lo tanto, ya las fronteras que tenía después de Francia, estas son otras nuevas fronteras. La confrontación militar acaba con la retirada de las fuerzas marroquíes a sus posiciones anteriores a la frontera que dejó Francia. En 1967, Marrocos deja de reivindicar el territorio mauritano bajo la presión de la Liga Árabe y, por tanto, vuelve a sus fronteras anteriores y, de nuevo, otras nuevas fronteras para Marrocos. Las fronteras meridionales las establece al norte del Sahara. En 1976, como os he dicho anteriormente, España reparte el territorio saharaui entre Marrocos y Mauritania y, de nuevo, Marrocos crea nuevas fronteras porque ahora tiene en la mitad del Sahara. La frontera sur de Marruecos se marca al sur de Bojador. La parte sur del territorio la toma Mauritania, la parte norte la toma Marruecos y nuevamente las fronteras meridionales marroquíes se establecen al sur de Bojador. España se retira, Marruecos ocupa la parte sur, Francia-Mauritania ocupa la parte sur, Marruecos ocupa la parte norte y empieza la guerra. Después de la guerra, en 1982, Mauritania, por ser el eslabón más débil en esta cadena del conflicto, se retira. Se retira y renuncia a cualquier pretensión sobre el territorio. Incluso va más allá y reconoce la República Saharaui. Marrocos invade y ocupa la parte de territorio que tenía Mauritania. Por lo tanto, marca nuevas fronteras que ahora es la parte norte de Mauritania. Este cambio constante de las fronteras marroquíes que en 26 años cambia de frontera seis veces. Es el resultado de la política expansionista que Marruecos tiene marcada en su filosofía de Estado. Marruecos en su Constitución dice lo siguiente, Marruecos es un reino dentro de sus fronteras naturales, eso aquí textualmente. Estas fronteras nunca fueron delimitadas, Son fronteras móviles, son fronteras elásticas, que Marrocos las traza de acuerdo al momento político que estime, que le estime mejor. El Partido Historical, Historical significa independencia en árabe, el Partido Historical, que es la referencia de la independencia marroquí, establece en sus estatutos de los años 50 del siglo pasado que las fronteras del la Gran Marrocos son las siguientes que voy a decir: al norte, el Mediterráneo, incluyendo Ceuta y Melilla como territorio marroquí. Al este, las fronteras la tiene con Argelia, incluyendo entre Marrocos las regiones de Bechar, Tindouf, Adra, etc. Al sur, las fronteras de Marrocos, según el historial, terminan en el río Senegal. Por lo tanto, Marrocos incluye en su reino Mauritania, el Sahara y el sudoeste de Mali. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado hubo una crisis diplomática entre Marrocos y Mauritania porque el secretario general de Estrela hizo declaración en la que decía que Mauritania no debía haber salido del reino de Marrocos. Y esto creó una crisis diplomática en 2018 entre Marruecos y Mauritania. Al oeste, Estrela dice que Marruecos su frontera sobre el Atlántico, pero incluye en su territorio las Islas Canarias. Estas es son las fronteras de Gran Marruecos según el partido Estrela. Y creo por lo menos hace años, en el despacho del monarca marroquí colgaba un gran mapa que refleja las fronteras de la guerra Marruecos. Y ahí en ese despacho, y bajo ese mapa, se sentaron presidentes de estos países que Marruecos le reclama sus territorios, incluido el presidente de España. Y nadie protestaba. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible que Marruecos constantemente amenaza a países reclama e invade a otros sin que las potencias colonizadoras de estos países levanten la voz. Las potencias son Francia y España, son las colonizadoras colonizaron los países del norte de África, excepto Libia. Estos países, Francia no dijo nada cuando Marruecos invadió Argelia, que fue colonia francesa. España, Francia tampoco dijo nada cuando Marruecos reclamó Mauritania. España fue quien entregó su colonia, el Sáhara Occidental, a Marruecos. Fue España quien entregó su colonia. Ni se la quitaron. No, fue España quien la entregó. Y después de 40 años sigue apoyando esa entrega, esa ocupación, militarmente, políticamente, y económicamente y diplomáticamente. Incluso cuando los partidos políticos se reclaman a temelía o los medios de información, yo nunca oí ninguna protesta por parte del gobierno español. Es decir, el silencio de Francia y España hacia Marruecos cuando hace esta política de estabilización, de expansión, realmente oxigena, estimula a Marruecos a seguir esta política. Hay un consentimiento de esta potencia para que Marruecos practique esta política. Cuando no protesta, no levanta la voz, no dicen nada, Marruecos se siente en la situación de que, bueno, ¿Puedo seguir adelante? Marrocos es el país en la región de Norte África que está dispuesto a realizar todos los trabajos sucios que Francia necesita. Es el único país que está dispuesto a hacer todos los trabajos sucios en la región que Francia siempre le pide o necesita. Y para ello, bueno, pues, señor Marrocos garantiza a toda clase política francesa Prevendas, favores, intereses de otro tipo, económicos, políticos, emocionales, en las grandes ciudades turísticas de Marruecos, Marrakech, Casablanca, etcétera, etcétera. Marruecos igualmente practica una política de chantaje permanente hacia España. Cada vez que hay un posicionamiento político español que no le agrada, empieza con la inmigración ilegal, la amenaza de terrorismo, las drogas, el reclamo de Utemelía. Este es el chantaje que practica Marruecos constantemente contra España. Últimamente, a pesar de que la Corte de Justicia Europea dictaminó dos veces, el 2015 y el 2018, que Marruecos y el Occidental son territorios distintos y separados, y que la Unión Europea. No puede firmar acuerdos económicos con Marruecos que incluya los territorios y las aguas adyacentes a Occidental. A pesar de esto, y esto es textual, es así. A pesar de todo esto, Francia y España empujaron a la Unión Europea a violar sus propias leyes y firmar un acuerdo de pesca con Marruecos que incluye las aguas saharauis. Esto fue recientemente. La Corte de Justicia dicta que Marruecos y el Sahara son territorios separados y distintos. Y refleja claramente en su dictamen que la Unión Europea no puede firmar acuerdos económicos con Marruecos que incluyan los territorios occidentales y las aguas adyacentes. Pues España luchó a brazo partido y Francia hasta conseguir que Europa, la Unión Europea, viola estas leyes y firma un acuerdo. Nosotros nos vimos la obligación de presentar otra querella ante la Corte hace dos semanas la Corte seguramente emitirá un dictamen similar y tendrá que parar otra vez esos acuerdos, pero con esto quiero decir que realmente la política de España es seguir apoyando la ocupación y no dar marcha atrás nunca en esa política errónea de la mala descolonización. España el año pasado intercedió ante la Unión Europea para conseguirle a Marruecos una ayuda de 140 millones de euros bajo el pretexto de combatir la inmigración ilegal. Es decir, Marruecos, cuando quiere presionar suelta cientos de subsaharianos de temelía y exige que se dé dinero para frenar la inmigración. Fue España que intercedió ante la Unión Europea para que se le ayudara a Marruecos con 140 millones de euros. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde le viene la inmigración a Marruecos? ¿De Mauritania? Seguro que no. ¿Por el mar? Los mauritanos con la Guardia Civil Española patrulla el mar para evitar que cayucos salgan de Mauritania hacia Canarias. Por vía no puede. Está el muro que divide el Sahara. El muro está lleno de minas, alambradas, hormigón armado, zanjas, las fuerzas militares en la parte interior del muro y la Sahara en la parte exterior. Por tanto, ahí no puede pasar ni africano, ni europeo, ni nadie. La frontera argelina está cerradas acá a calicanto Desde hace... Más de 20 años están cerradas y ahora reforzaron el cierre los argelinos, por lo tanto pasan por ahí. ¿De dónde le viene a Marruecos la inmigración que transfiere constantemente a España y a Europa? Pues esa inmigración le viene a Marruecos en sus propias líneas aéreas. Tiene 35 vuelos semanales casi con la África francesa, la África occidental. Y la gente viene con un visado legal, va al consulado marroquí, en Senegal o en cualquier país africano. Obtienen un visado legal y viajan en un avión de, 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 de las líneas marroquíes, aterrizan en Casablanca o aterrizan en Rabat y después suben al norte hacia el monte Gurugú, que está en Nador, cerca de Melilla. Por lo tanto, la inmigración a Marrocos no le viene de otros sitios, él la trae en sus propios aviones. Él no tiene problemas con esos países, los senegaleses viajan a Marrocos con un visado legal, los de Costa Marfil viajan con un visado de forma legal. Los de Benín, etcétera, etcétera, todos viajan de forma legal. Ahora, una vez en Marruecos, pues siempre hay alrededor de 2.000 saharianos esperando saltar la valla cuando Marruecos hace la vista gorda y los deja saltar. Por lo tanto, este es el chantaje constante que Marruecos tiene sobre, sobre España. Esta presión constante y este chantaje constante hacia España, es la práctica hacia Marruecos para siempre mantener a los gobiernos españoles en situación defensiva y, y garantizar su apoyo a su ocupación. Y esto seguirá siempre, seguirá siempre. Este chantaje es la filosofía marroquí sobre España. Muchas veces se pregunta a uno España, país de la OTAN, país de la Unión Europea, y no necesariamente tiene que aceptar este chantaje. Pues está ahí. España, a pesar de dos autos, de la Audiencia Nacional, uno en 2014, firmado por 15 jueces, encabezados por el juez Marlasca, actual ministro de Interior, y otro en 2015, firmado por eh, Pablo Ruz, dicen textualmente que España sigue siendo la potencia administradora de Iure del Sahara Occidental mientras no concluye el proceso de colonización. Esto lo dice la Audiencia Nacional Española, no lo dicen los saharauis. Por lo tanto, Marrocos. No es una potencia colonizadora de Sahara, ni potencia es una potencia ocupante. Y mientras no termine el proceso de descolonización, mientras no termine el proceso de descolonización que España dejó inconcluso, España sigue siendo la potencia administradora yure del territorio. Y a pesar de esto, España se niega a subsanar la injusticia cometida por último gobierno franquista. Toda la política franquista hay que realmente borrarla, hay que enterrarla en España, menos que juicio franco al Sahara, eso hay que mantenerlo. Los saharauis siempre hemos defendido que España debe, ser, debe estar presente en la hora de la solución de este conflicto y debe actuar para que se alcance una solución justa y España fue parte del problema, España tiene que ser parte de la solución. Las relaciones con España, históricas, culturales, geográficas, la cercanía de Canarias, nos imponen a tener bien presente que sea España quien debe de encargarse de la construcción del país una vez termina el conflicto. Necesidad de muchas inversiones, necesidad de prospecciones, construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, todo lo que hay que hacer ahí es mucho. Los saharauis siempre pensaron que debe ser España por la cercanía geográfica. Por eh, las relaciones culturales, y siempre sí he pensado que los intereses del Estado español, lo gobierne que hoy lo gobierne, están con el Sahara. Es verdad que Marruecos es un país vecino, incómodo, pero vecino, y hay que tener la buena relación con él, pero los intereses del Estado español están con un Sahara. Pero, partiendo de la situación actual, España no quiere estar presente. Lamentablemente, hasta ahora no parece que esto sea posible debido al comportamiento político de los gobiernos de España en apostar constantemente para apoyar la política de ocupación marroquí a la oriental. La dejación de responsabilidad de España de llevar a cabo la descolonización y abandonar el territorio entregado a los terceros originó esa dejación de responsabilidad, originó más de 500 aparecidos resultado de los secuestros que hacían Marrocos los saharauis. Más de 500. De las listas, con mucho detalle, las tiene el César, el Comité Internacional de Roja. Tiene todo el estado de todos los árabes desaparecidos que Marrocos secuestró y hasta ahora nadie sabe dónde están. Esta dejación de responsabilidad de España originó el fusilamiento y entierro de, en fosa común de muchas personas que fueron descubiertas e identificadas. Por expertos forenses españoles. Toda la información la tienen los organismos humanitarios internacionales. Esta dejación de responsabilidad de España originó el lanzamiento de personas vivas desde helicópteros, reconocido por oficiales marroquíes y publicado en la prensa española en 2014, porque en 2014 yo era delegado saharaui aquí en España. Esta dejación de responsabilidad de España originó el envenenamiento de pozos. Para obligar a la población nómada a entrar en las ciudades, someterla y evitar que haga resistencia. Esta dejación de responsabilidad de España originó un éxodo masivo de los saharauis hacia lo incierto. En condiciones sumamente difíciles, mucha gente murió del hambre y de las enfermedades. Al final, el signo fue tindú. España no puede iludir esa responsabilidad. España tendrá que responder ante la historia de esa dejación de responsabilidad. Estos días el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está preparando una declaración que probablemente se discutirá el 29 y se aprobará el 29 para que el día 30 termine el mandato de la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas en el territorio. Ese mandato termina el 30, por lo tanto, tiene que haber una resolución que permita la continuación de la minoría. Este, este borrador o este proyecto de resolución, Francia está tratando de vaciarlo de su contenido y sobre todo lo que respecta a la vigilancia de derechos humanos. España apoyada por, Francia apoyada por España. España, Francia amenaza con utilizar el derecho de veto. Francia es miembro, de permite de su seguridad, por lo tanto, tiene derecho de veto y amenaza de utilizarse de veto de veto caso de que la resolución contenga exigencias de vigilar el respeto de derechos humanos por la minoría en el territorio. Sí es verdad que la resolución contempla eh, puntos positivos, que realmente eh, exige que hay que superar el statu quo, no está de acuerdo que el statu quo siga, exige que haya una solución de acuerdo del derecho internacional, eh, ofrece apoyo suficiente al mediador internacional, el expresidente alemán Koder, que es quien dirige las negociaciones en nombre de la ONU entre Saharauis y Marroquíes, y eh, reduce eh, la época del mandato de las Naciones Unidas de un año a seis meses. Francia eh, y Marrocos exigen que sea un año el mandato de la Unión los americanos. Eh, hasta ahora no han querido y exigen que sea seis meses para que la mesa el, el tema esté sobre la mesa constantemente. Esta resolución, que seguramente llegará el día 30, viene después de dos mesas redondas de negociaciones. Una fue en enero y la otra fue en marzo. Son dos encuentros que preparó la ONU, se hicieron en Ginebra, en la que han estado saharauis, marroquíes y los países vecinos, Argelia y Mauritania, bajo la dirección de este mediador que representa de la ONU, que es Kohler, es, fue un presidente alemán. Eh, a pesar de, 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 del buen trabajo que está llevando a cabo, y esto hay que reconocerlo, que hasta ahora, de todos estos mediadores internacionales, hasta ahora el más serio es este alemán. Eh, pero los marroquíes no están mostrando ningún interés ni ninguna voluntad de avanzar hacia la solución que exige el derecho internacional. No obstante, eh, nosotros reconocemos los esfuerzos de Kohler y esperamos realmente que pueda avanzar eh, ya que dispone de del apoyo firme del Consejo de Seguridad y sobre todo dispone del apoyo de su país. En este contexto los americanos amenazan con retirar su apoyo financiero a la misión de la ONU. Creo que cerca del 80% de, de, de la financiación de, 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 de esta misión eh, lo ponen los americanos. Los americanos y el gobierno actual exige que o hay resultado positivo o dejo de financiar la misión. Y si esto ocurre, significa retorno a las hostilidades, significa retorno a la guerra. Espero que esto no ocurra. Pero Trump lo que está diciendo es esto. No estamos dispuestos a seguir financiando eternamente misiones de las Naciones de Paz que no, que no obtienen resultado. Y por eso eh, reducen el mandato a seis meses y no están dispuestos a financiar un año. Los franceses, apoyados por España, eh, no quieren... Aceptar ninguna resolución que no beneficie a Marruecos. Y muchas veces por pues, el estatus actual, que eh, realmente lo que de hace es largar el sufrimiento del pueblo saharaui. Nadie tiene interés en un retorno a las hostilidades, desde luego, y menos ahora con la situación en Libia y con la situación en el Sahel, en Mali. Pero el estatus quo se interpreta por los saharauis como desinterés de la comunidad internacional para la solución del conflicto. Muchas veces se nos dice, es un conflicto de baja intensidad. No, está en, no es de prioridad para las Naciones Unidas. Es un conflicto en el que no corre sangre. Cuando dicen esto, nos están transmitiendo el mensaje de que decir, hacer correr sangre si queréis que tomemos eh, vuestro conflicto, eh, ponerlo en prioridad. No corre sangre. Nos están diciendo hacer correr sangre. Pues este desinterés... Eh, esta forma de no darle solución eh, al conflicto está empujando a los saharauis, sobre todo a los más jóvenes, a la radicalización y al extremismo. Y eso es muy grave. Y esto lo reflejó Ban Ki-moon en su último informe: de que si no avanzamos hacia una solución lo más rápido posible, pues igual los jóvenes saharauis se radicalizan. E incluso fue más allá de que la radicalización y el extremismo les puede llevar al terrorismo. Eh, hasta ahora eh, eso no ocurre, esperamos que no ocurra, pero sinceramente el desinterés mostrado por las Naciones Unidas, eh, eh, esto de valorar el conflicto que es un conflicto de baja intensidad, eh, está creando eh, esta situación de que muchos jóvenes ven que no hay interés en dar eso al conflicto y dicen: Bueno, pues para llamar la atención, para que esté presente en la paz internacional, tienes que hacer algo, tienes que llamar la atención. Y para muchos jóvenes bueno pues recurrir eh, a estas actividades. Se creen que son salidas, desde luego no lo es. Nosotros esperamos realmente que eh, esta resolución y que la mayoría de los países en el Consejo de Seguridad, que hay 12 países que realmente tienen un posicionamiento positivo, solo tres con un posicionamiento negativo: Francia, Kuwait y Costa Marfil. España no es miembro del Consejo actualmente, pero sí es miembro del grupo que prepara la resolución de PNU por el Consejo. Excepto esos tres, hay una mayoría que esperamos que sepa imponer la razón y el derecho internacional contra quienes están obstaculizando alcanzar la solución. Desde luego, el papel de España es importante. Nosotros esperamos que el pasado mañana surja de las urnas un gobierno que lidere eh, la búsqueda de solución, que lidere la hoja de ruta. En la bolsa de este conflicto y que deje de ir de remolque detrás de la posición francesa, que siempre fue así, siempre en este conflicto, que España debe ser la referencia para Europa y para el mundo, que fue la potencia colonizadora. Lamentablemente, no es quien marca los pasos en el conflicto ni quien marca la hoja de ruta y siempre ha ido de remolque de las posiciones francesas. Eh, esperamos que salga un gobierno que. Eh, Haga una política diferente a la que han hecho todos los gobiernos anteriores, porque ningún gobierno hasta ahora ha querido eh, buscar el solución del conflicto. Y nosotros somos conscientes de que España es una referencia. España tiene mucho poder en este conflicto. El poder aquí no es poder militar ni poder económico. Eh, España es la referencia para todos los países europeos. Cuando habla de lo que hay que hacer en el Sahara, pero España nunca habla y cuando habla dice lo peor. Por lo tanto, eh, ahora mismo quien está. tirando del carro, eh, es Francia. Los saharauis, cuando España se retiró en 1976, eh, pensamos que dejó un vacío legal. España debía haber hecho referéndum sobre territorio, territorio y los saharauis proclamamos la República Saharaui. Esta República Saharaui es miembro hoy de pleno derecho de la Unión Africana. Ten presencia en 63 países, entre embajadas y delegaciones. No podemos para más porque realmente eso cuesta mucho dinero. Pero el Sahara y los saharauis y la República es una realidad hoy. Es una realidad que se tiene que aceptar a nivel internacional. No puede haber una solución del conflicto sin reconocer la realidad saharaui. Y no puede haber una solución del conflicto sin la expresión libre y democrática de los saharauis. Y muchas veces nos preguntamos: ¿cómo es posible que en Occidente los países adalides de la democracia. Le niega al pueblo saharaui a expresarse. ¿Por qué se le tiene miedo a que los saharauis se expresen? A lo mejor quiere ser marroquí, si eso es lo que le gusta a Francia y a España, pero que deje a los saharauis que diga que quieren ser marroquíes. Cuando se va a las urnas, el polisario y el gobierno saharaui respetarán cualquier decisión que tomen los saharauis. Pero ¿por qué España no exige que fuera que se deje que los saharauis se expresen. A lo mejor los irgunos pariperos saharauis votan a Marrocos. Quién sabe, a lo mejor lo harán. Yo no lo voy a hacer, pero a otros lo harán. Pero es que no se entiende realmente que los países que han construido grandes monumentos de democracia impiden que los saharauis puedan decidir en una urna. Los son, ¿cuántos son? 600.000. No construyen ninguna amenaza ni peligro para nadie, en absoluto. Y para España construyen mucho más. Esto se lo hemos planteado a, los, a los gobernantes españoles, que vuestro interés como Estado está en la Sahara. Muchas armas que tienen Marrocos hoy, las armas con las que Marrocos reprime la manifestación en la calle ayer mismo, reprime la manifestación de mujeres en el ayuno, todo el material que tiene la policía es español, todo ese material es español. Lamentablemente es así. Para terminar... tengo que transmitir un mensaje, nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento, nuestros saludos al Movimiento Solidario Español, que realmente ha estado con nosotros a lo largo de más de 40 años. Y cuando se habla de Movimiento Solidario Internacional es el español. Es un país donde hay cerca de 400 asociaciones. El comportamiento y el acompañamiento que han hecho los ayuntamientos, los parlamentos autonómicos, los partidos, los sindicatos, las mujeres, los hombres a pie, que recojan niños, que recaudan el kilo de arroz, el cuaderno, el lápiz. 40 años. Y el gallego en particular, gracias al Movimiento Solidario Español, muchos gobiernos no han podido hacer más daño al pueblo saharaui gracias a vuestra ayuda españoles. Muchas gracias. Y perdonen si me haya extendido en, en el discurso. Moitísimas grazas, Usaraya a por, por estas palabras, polo seu compromiso, pola súa loita e por estar aquí con nos. Un placer. Palabras como estranseiro, como límite, como linde, borde, separación. Vivimos nun sistema occidental en que se proíbe a millóns de persoas que crucen as fronteiras e así xerzan a súa inalienable, o sú inalienable dereito a moverse libremente polo mundo Según ANUR, alrededor de 70 millóns de desplazados forzosos están ahora mesmo eh, en perigro as súas vidas. Cifra récord na historia da, da humanidade. Miles de persoas mortas no Mediterráneo querendo chegar a Europa e, a súa vez, crecendo o populismo xenófobo con unha ferocidade aterradora. Estamos ante unho dos maiores problemas da humanidade, O drama nos paraliza. Decía Garzón Xire, un poeta británico somalí, ninguén abandona o seu fogar, a menos que o seu fogar cesa a boca dun tiburón. As fronteiras están en nosotros, en nosa, a nosa indiferencia. Por recencia, por justiza, reclamemos o nos, a oportunidade de sentirnos irmáns nun mundo máis susto. Moitísimas grazas, clausuramos así esta 36ª edición da Aula Castelao de Filosofía, Semana Galega de Filosofía. Moitísimas grazas.